que viene uno aquí a distraerse en la pesca y ya saca uno su pescadito para ir a comer. Pues lo que ha hecho él está mejor que lo que han hecho las administraciones pasadas. Me gusta cómo trabaja y cómo piensa más que todo. Sí, es humano. Muy buena propuesta que tomó pues el gobierno de aquí, porque pues anteriormente esto estaba muerto, era un desierto seco. Entonces volver a ver esto así lleno, no, pues, ¿qué más da? O sea, para los hijos, qué bárbaro. Uno pensaba que ya iban a fraccionar aquí o algo, porque por los años que duró seco, pero así, no, pues nos damos cuenta de que Ixtlahuacán va prosperando mucho y con esto más. Mi compañero de trabajo me invitó para acá, para Ixtlahuacán, a conocer aquí la presa. Está muy bonito, ¿eh? Es la primera vez que yo vengo a pescar a un lugar de estos. Y traje a mi hijo para que, pues, conocer y respetar más que nada, ¿no? Estas cosas que a veces ya se están perdiendo. Y no, me parece muy bien que el gobierno de Ixtlahuacán esté trabajando para, pues, preservar estos lugares y sobre todo que se ve mucha familia. Y es lo que gusta, pues, de aquí, de que es un ambiente muy familiar, muy tranquilo.